Ricardo "El Tuca" Ferretti cumple 10 años al frente de Tigres, 10 años ininterrumpidos, sus números son impresionantes, aquí están los títulos, las finales, los títulos obtenidos en Liga, en Copa, el campeón de campeones, realmente lo ha ganado todo y ha puesto a Tigres como un equipo de época, lo ha encumbrado entre los mejores del fútbol mexicano. Quizá lo único que le ha faltado, si le ha faltado algo, es una mayor presencia en torneos internacionales. Vamos a ver este reportaje sobre Ricardo "El Tuca" Ferretti y sus 10 años increíbles al frente de Tigres. Cada vez cuesta más trabajo recordar al técnico que se sentó en el banquillo de Tigres antes que Ricardo Ferretti. Fue Daniel Guzmán, quien fue despedido en junio de 2010. Desde entonces se le puede llamar la década del Tuca. Hasta antes de él, el banquillo de Tigres no había encontrado esa estabilidad. En los 10 años previos, los felinos habían tenido una decena de directores técnicos. Cuando llegó Ferretti, los universitarios tenían problemas de descenso. Un año después, en el Apertura 2011, ganaron su primer título. Estaba lejos de que se detuvieran los éxitos del Tuca. Volvió a rasurarse el bigote y a levantar la copa 4 veces más. En el Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019. Los éxitos deportivos en la Liga MX son los principales méritos que lo han mantenido en el banquillo. Pero su rostro tiene otro lado que muestra sus pendientes. Desprecio y fracaso en torneos internacionales, raspones frecuentes con los medios de comunicación y la poca salida que les da a los jugadores jóvenes. A las virtudes y las críticas se suma también que Tigres ha tenido, en promedio, la nómina más cara del fútbol mexicano durante el reinado de Ferretti. Soplar las velas abre espacio para los balances. Ferretti empató en Tigres la marca del técnico más ganador y los felinos se convirtieron en la franquicia de la última década. Y una de las características impresionantes que a mí me llama la atención es que yo todavía no escucho un jugador que se queje del Tuca, aún a lo mejor como tú lo pones en la pregunta, con su carácter y a veces la explosividad que tiene o el lenguaje que utiliza, pero siempre es con el fin de buscar el mayor provecho y el mejor crecimiento en cada uno de sus pupilos para que tengan éxito en la vida, no solamente deportiva, sino también en la vida familiar. Es un tipo muy observador y es un tipo que les dice a los jugadores, aquí en la cancha yo soy el jefe, afuera de la cancha puedo ser su amigo si quiere. Bueno, ahí están las palabras del Inge Rodríguez, también otro de los hombres que hay que nombrar como grandes impulsores de estos Tigres de época. Pero volviendo directamente con el Tuca Ferretti, José Ramón, realmente la labor que ha hecho en Tigres es para pues aplaudirlo, reconocerlo, y creo que lo ha hecho basado en una fórmula que incluye trabajo, porque el Tuca es un hombre trabajador, honesto, es honesto el Tuca, y un hombre muy inteligente. Sí, los que conocemos a Tuca Ferretti, somos la mayoría, sabemos cómo trabaja, sabemos cómo exige, sabemos su disciplina, su talento para dirigir y sobre todo su permanencia en los equipos de fútbol. No es un técnico que busca brincar. No, es un técnico que ha logrado mantenerse con la afición de Tigres, que es bien difícil, con un equipo cuajado de figuras, con mucho dinero, pero ahí ha estado. Ha sabido manejar el vestidor como pocos. Para mí, es el mejor técnico que hay actualmente en México, por mucho, el Tuca Ferretti. De acuerdo. Jorge Pietrasanta, ¿alguna objeción con Ricardo "El Tuca" Ferretti? A veces lo hemos criticado un poco por el estilo de juego en que en algún momento cae o puede caer Tigres, la forma en que gana, pero la realidad es que quedarse 10 años de forma ininterrumpida en un equipo de fútbol, pues parece responder todas las dudas que hay sobre, que podrían existir sobre Ferretti. Absolutamente todas, David. Cuando tú eres tan ganador, cuando obtienes tantos títulos, las formas sí pueden quedar a un lado. Habrá quien le guste, habrá quien no le guste. En ocasiones gusta más, en ocasiones gusta menos, pero es un técnico ganador y probado no nada más en Tigres, en su etapa anterior, cuando estuvo en Chivas, cuando estuvo en Pumas también. Yo lo voy a definir así. Se está convirtiendo en el nuevo Sir Alex Ferguson del fútbol mexicano. El Tuca Ferretti, hablar del Tuca
O si no habláramos de Tuca en el fútbol mexicano, es como tener un taco sin tortilla, así de fácil. No, pero no, José Luis, no llega a lo de Ferguson, Pietra, no llega a lo de Ferguson. Dije, se está convirtiendo. Bueno, en México sí, ¿no? Le va a alcanzar la liga, para el ejemplo mexicano, sí. Tuca. Pero es lo más cercano, José Luis. Ferguson, es un técnico. Es lo más cercano, es lo más cercano. Es una persona institucional, profesional, entregada. Lejos de ser protagonista, para mí es un protagonista atrás, creo que le da el protagonismo a los jugadores, no ha perdido el piso, sabe dónde está, sabe para dónde va, y para mí lo más importante, la institución es primero, no busca él ser primero que la institución, y eso es poco en el fútbol, y más con directores técnicos. A mí me parece sí. El técnico más preparado, tiene un grupo de trabajo, no tiene un grupo chiquito para sobresalir él, que se da en muchos lugares donde solamente quieren los directores técnicos estar. Él tiene a Miguel Mejía Barón, tiene gente, se acerca de gente y sabe trabajar. Para mí es de lo mejor que hay en México, coincido con José Ramón. Sí, además cambió el estilo, la manera de ver los planes, los proyectos en el fútbol mexicano. Generalmente en un fútbol desesperado por romper proyectos, desesperado por echar al entrenador cuando hay una crisis. En Tigres, Ferretti cambió el orden de las cosas. Es decir, cuando hay una crisis, le dio un la presión va sobre el futbolista, no va sobre el entrenador. Eso lo logró cambiar Ferretti. Y le dio un es estilo. Que es institucional, Tigres. David. Es sí, un técnico sí, sí, totalmente sí. Institucional que trabaja con. Y otra cosa también, no José trabaja Luis. Para él. Más allá de que se ha rodeado de gente también muy inteligente y capaz, el doctor Mejía Barón, Hugo Hernández, Memo Vázquez en su momento, sí. Bueno, tiene mucho la escuela de Pumas, eso está claro. La tiene ahí impregnada por supuesto, desde los días del ingeniero Aguilar Álvarez, que fue el gran maestro equipo. De todos ellos, Deborah Milutinovic, Guillermo Horta, el preparador físico, que también salió de Pumas. Pero el Tuca Ferretti, primero, tiene una gran personalidad, eso hay que decirlo, avasalladora. Él es el sí. Jefe, él es el amo, no voy a decir una palabra aquí más todavía más complicada. Él es el amo del equipo y él toma las decisiones deportivas y él manda en lo que tiene que hacerse. Y está bien, alrededor de él hay el orden. Jefe de difícilmente, jefes de los difícilmente habrá otro como Ferretti, ¿eh?